Sí. Pues nada, primero buenos días a todos los asistentes, a los diferentes medios de comunicación, prensa, televisión que han acudido al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cartes para presentar lo que entendemos algo importante, no prioritario, porque las fiestas nunca son una prioridad, seguramente al menos en lo político, pero sí que bueno, pues a todo el mundo le gusta también pasar unos días de familia, de ocio, disfrutar de los suyos, disfrutar del pueblo y hacer pueblo. Un ejemplo claro de disfrutar del pueblo y hacer pueblo pues es esta renovada comisión de fiestas del recuerdo, una nueva comisión que ha surgido de la suma de aquellos que son del pueblo de toda la vida, con la llegada de gente que bueno, pues con mucho compromiso y con mucha tenacidad también quiere colaborar en hacer, nunca mejor dicho, un recuerdo mejor en este caso. Bueno, es una fiesta muy renovada también en su cartel, como explicará Dani, miembro de la comisión de festejos, donde lo que se intenta, como no, pues de otra manera, es sumar a la fiesta de San Cipriano. El origen de San Cipriano lo conocemos todos, pero entendemos, y también desde el Ayuntamiento lo entendemos así, como la suma del conjunto. Bueno, decir que agradecemos principalmente por parte del Ayuntamiento el esfuerzo de toda esta gente que mañana el turista quiere hacer una fiesta. Y lo decimos claramente y abiertamente porque nosotros también somos conscientes de que no estamos en nuestro mejor momento económico y las aportaciones económicas han sido recortadas. Os digo para que si alguien entiende que los programas en algunos casos este año han sido más escasos o de menor calidad, bueno, pues la responsabilidad también del Ayuntamiento está ahí. La aportación económica ha sido menos porque entendemos que tenemos prioridades fundamentales y vitales en un municipio como el de Cartes y no pasa por las fiestas en ese primer puesto del podio, por decirlo así. Pero bueno, que nosotros queremos colaborar con todo aquello, nuestras infraestructuras, nuestros empleados municipales, como no puede ser tener el número de trabajo, pero que hemos delegado de una manera abierta y creo que si alguien quiere opinar, lo contrario, pues estamos a tiempo, de que las fiestas por fin sean devueltas a sus dueños, en ese paso hacia adelante, de que sean los dueños, sus vecinos, sus protagonistas, aquellos que son ellos quien deciden, quien contratan, quien hace fiesta para su propio pueblo, como decía anteriormente, y nosotros simplemente estamos a su disposición y queremos ser lo que entendemos que tenemos que ser, unos meros colaboradores, y desearos que hagan muy buen tiempo, porque es algo fundamental las fiestas, y sobre todo bueno, pues que sepáis que el Ayuntamiento está a vuestra disposición para aquello que podáis necesitar y esté dentro de nuestras posibilidades en los próximos días. Con esto dejo la palabra a Dani para todas aquellas preguntas que tienen que ver con el programa, con este amplio programa en el Recuerdo, San Cipriano del Recuerdo 2016. Con intención de lo que hemos de seguir y ir aumentando y recuperar la fiesta tradicional de siempre, de los juegos, las competiciones, la unión del pueblo, que al final son las más divertidas, las que más se disfrutan y las que menos dinero conllevan. No sé, comentar aquí en el programa. Este año hemos hecho una réplica de otro cipriano, tamaño gigante. Vamos a hacer una procesión con él y al final de las fiestas lo vamos a quemar. Empezamos el jueves 15 de septiembre con el chupinazo. A apertura hacemos un concurso de paellas, a las 11 y media con la apertura de la inscripción. A las 11 y media también haremos la procesión rosquipiánica. A la 1 el concurso de paellas. A las 4 comenzamos una fiesta infantil con sables, pintacaras, juegos para niños, cabezudos, todo gratuito. Entregaremos los premios al concurso de paellas. Este año tenemos como pregonero a Jorge Mier, que es el artista que creó el rosquipiano. Y pues, va a venir acompañado de más gente, va interesante. Luego el Festival Folclórico, no puede faltar. Verbena. Y actuación de la guitarra Novara. Y chocolatada. El viernes comenzamos con la apertura del mercado artesanal a las 11, a las 6 romería, a las 10 una parrillada para todo el pueblo y a las 11 y media proyectaremos una película para el cine de
y el sábado tenemos concurso de vías ferroviarias. Invito a toda la gente que quiera a participar. Entregaremos los premios y luego tenemos una fiesta de 15:30 y también un cine de verano de las consignas que mandamos. Preguntas son como un complemento de la, del día grande, del día fuerte de San Cipriano, ¿no? No pretendéis en vuestro ánimo solapar. De ninguna manera, todo lo que sea sumar, pues nosotros tenemos nuestras fiestas. Lo interesante es que todo pues, sube. Suma. Es más, en el cartel no hemos puesto las fiestas. Algo que tampoco se debería de poner. Se debería de poner, porque creo que no genera ninguna tensión. Además, lo digo claramente, abiertamente. Todo el mundo tiene claro que es el tribunal de Coicillos, ni siquiera de Cárceles. También lo digo para que quede claro si alguien tiene alguna duda. Pero bueno, yo sí que he echado en falta, y además aquí está hoy presente la asociación y parte de toda la comisión de fiestas de San Cipriano en Coicillos. Y me gustaría invitaros a que el próximo año, efectivamente. Creo que a este cartel le falta el San Cipriano, pero bueno, creo que no pasa nada porque lo ponga, sinceramente. Y además estoy completamente de acuerdo con vosotros en que esto, o al menos apostamos por la suma en conjunto, todo lo que sea sumar, pero sí que es verdad que he echado falta esa cabecera. Estoy completamente de acuerdo en que es mejor explicarlo y hablarlo en la previa, porque creo que han existido viejas tensiones basadas muchas veces en la falta de diálogo y en intentar capitalizar o caciquear directamente las fiestas, sinceramente lo digo. Y además suele pasar cuando los políticos nos empeñamos en hacer aquello que no nos toca. Te digo que hacer política no significa hacer fiestas. Y ha habido muchos políticos que se han dedicado principalmente su objetivo prioritario a capitalizar y hacer las fiestas a su medida. Cuando ha pasado eso, han existido problemas. Y lo digo claramente, problemas están ahí. Todos tenemos claro que San Cipriano de Coicillos, el Salto, porque no es de Coicillos, si San Cipriano fuese de Coicillos al final sería una fiesta mediocre como las demás. Creo que los miles y miles y miles de personas son porque efectivamente participa muchísima gente de la Cuenca de Versalles y además es que estamos obligados a que sea así. Pero efectivamente, vamos, bajo mi punto de vista, yo me gustaría, y lo digo porque además creo que eso es una comisión de futuro, más allá, yo estoy de paso pero vosotros no, me gustaría que el próximo año, y además lo digo abiertamente, pues sí, es cabeza de San Cipriano, creo que ¿qué es lo que toca directamente además? Sí, en el pueblo no lo han comentado. Bueno. ¿Qué presupuesto tiene más o menos esta fiesta? Presupuesto aproximado. Aproximado, unos 2.000 euros. No sé si alguien quiere hacer una pregunta más, ¿no? Yo no lo tengo nada claro. ¿No tienes nada claro? Yo pensé que estas eran las fiestas de San Cipriano. Están detrás, claro, y San Cipriano. Es que San Cipriano, hay dos San Cipriano. Río Corvo, que está aquí, y Coicillos, que va a ser presentado ahora. Es que los de Torre la Vega vivís la inmobiliaria, el barrio Guadón, no sois. Ahora pues, es diferente. Ah, que son dos presentaciones diferentes. Estas son fiestas de San Cipriano, pero vale. Río Corvo, aparte. Vale. Es que yo venía a una cosa y resulta. Nacho, cambia a la izquierda. Un momento. Señor Sánchez.